¡Imbécil! ¡La puta que me ¡Qué asco parió! ¡Que das! ¡La puta Uf, que me parió! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Tener empatía no! ¡Lo siguiente es no tener empatía! ¡Es repulsivo! ¡Es repulsivo que venga alguien aquí a decirme lo que dejo o dejo de... ¿Qué tal, amigos? En efecto, no he subido videos a mi canal estos días porque ya saben que viernes y sábado yo estoy atorado, pero realmente atoradísimo en este asunto de la universidad. Pero bueno, hoy domingo se supone que debería subir videos de otros juegos, pero pues no he subido videos de Dragon City, así que pues bueno, voy a dedicarme hoy a subir un nuevo videito. Y pues como ya habrán visto en el video anterior, ayer me puse a jugar y sí lo conseguí, aquí está el dragoncito. Una coincidencia tremenda, ¿no? A un pasito para llegar al dragón y no conseguirlo. Pero bueno, han pasado muchas cosas. He potenciado a este dragoncito sombra lunar a 2 estrellas, que ahorita lo tengo entrenando. Tengo potenciando a este dragón que, bueno, no sirve para nada. Ganemos el cofre alianza. Aquí tengo las fichas para potenciar a este dragón a grado 5. Ya casi voy a llevar a mi dragón puro a 5 estrellas. He hecho varias cositas, ¿no? En estos días, pues, que no he grabado. Y pues nada más quiero ponerlos al tanto de lo que he hecho. Mi computadora se está trabando, gracias. Ok, aquí no hay orbes arcano, así que no me interesa. Gracias. ¿Qué tengo aquí? Nada, perfecto. ¿Estoy invocando algo? Sí. Ah, ok, vean, ya estoy invocando a mi dragón magia antigua. Recuerden el plan de 1 año 8 meses que estamos haciendo. Ya vamos 1 año y medio mes, ¿verdad? Para que este plan esté a cabo. Así que, pero bueno, invoqué esto con orbes comodín, con 50 orbes comodín en la Happy Ur. Así que el objetivo pues se reduce a 1 año. Así que tenemos 1 año para llevar a este dragón a 5 estrellas. Uf. Me parece mucho, pero sí, sí lo hacemos. Pues bueno, aquí estoy reenviando otro puro. Yo sé que lo puedo invocar, digo, llevar aquí a 5 estrellas con los orbes comodín, que tengo muchos. Bueno, para mí se me hacen muchos, no sé ustedes. Pero pues yo digo que no, me van a servir para otra cosita esos orbes comodín. Así que mejora completo, que al cabo tengo muchísimos puros aquí, ¿verdad? Bien, amigos, pues eso sería todo lo que tengo aquí en la alianza. Pues bueno, ya les dije, ¿no? Ganamos el cofre alianza, ya tenemos 8 victorias. No hemos expulsado al último lugar. Bueno, ahorita yo soy el último lugar. Uy, qué mal. Y Kim Jong Lee también, aunque en el cofre anterior, otra vez como siempre, en primer lugar. Vean, maldito desgraciado. Vean los puntos totales que llevamos, ¿no? O sea, está tremendo este Kim Jong Lee, ya casi llega a los 200. Bien. Pues bueno, ahora sí, vamos a los combates, amigo. He avanzado un poquito porque el juego siempre me quita copas, o sea, nunca me da. Yo he visto a otros youtubers que les da, pero a mí no, a mí nunca me da. A ver, vamos a matar a este sonso con el viejón. Aquí ocupo algo de tierra y luz, pero ok, nada más está aquí mi Maru y aquí vamos a ponerse Sanin. Sí, ¿verdad? Bueno, subo este güey a 40 y a 50. Pues el juego me chingó la comida, ¿no? De una. Se fue como si nada. Pues ni modo, vamos a comenzar. Quiero ver qué tan fuerte es el Kimimaru ahora. Tengo torre, ni me fijé, ¿eh? A ver, bolas. Es que ya quiero subir al viejito a 5 estrellas, porque en serio, yo sé que va a ser tan fuerte como mi dragón primario. Y ahora sí podrá ser un crítico de 100. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Pinche dragón, me metiste un pedo. Me sacaste un pedo, más bien. Ok, Kimimaru sigue un poquito débil. Es mi imaginación, no sé, pero siento que está débil, de un golpe más y te mata. Bueno, aquí está nuestro Susanin, que literalmente ha hecho todo el trabajo. Bueno, no todo el trabajo, en parte el viejón sí nos ha salvado mucho del pargo. Pero, o sea, me refiero a que ahorita es el dragón más fuerte que tengo.
Entonces, mira este amigo, gracias por el combate, Pat 2210. Se te agradece. Vamos a meterle unos chingadazos a este güey. Ay, pues así, chicos, no he subido videos porque, bueno, estaba con el rollo de la escuela. Me han llegado muchos esos mensajes de que, hey, ¿por qué no has subido videos? ¿Qué está pasando? ¿Ya no vas a subir? No, amigo, sí voy a subir. Si por mí fuese, subiese video diario, pero pues tengo cosas que hacer. Así que, pues bueno, hago lo que puedo. Este mío tiene el legado a 70. Tremendo. A ver, aquí. Bien, bien, bien. Atam, atam, atam. Viejón, viejón, viejón. ¿Y aquí qué? Ok. Kimimaro, Kimimaro, Kimimaro. Ahí está. ¡Vámonos! Eso es. Vamos aquí. Bien, de un chingazo lo matas. Sí, o sea, imagínense que este es el viejón. A este tal vez lo matara de un golpe, pero no, o sea, su crítico en fuego, aparte que es un ataque fuego débil, o sea, vean, está muy débil este ataque de fuego. Pero sí, o sea, yo sé que con 5 estrellas y nivel 70 sí ya haría un daño considerable. Ah, huevo, que sí. Aguas, aguas que te mata. Cambio, cambio, cambio. Asteroides y... Uf. Es que todavía no puede hacer más de 100. Bueno, es que ni siquiera tiene 100 de vida. No está ni cerca. Pero ya es algo considerable. A ver, ¿qué tenemos acá? Un Susanin, ¿verdad? Sí, Susanin, en efecto, en efecto, en efecto. Aquí el viejón está perfecto y... Natura... Y oscuridad. ¿Qué tengo de natura y oscuridad? Absolutamente nada. No, pues... Vas tú, primario. Vas tú, primo. Vas. Vas, vas, vas. Está muy fuerte el peñasco. A ver a qué hora a mí se me ocurre potenciarlo. Es que tenía muchos dragones atorados que no podía potenciar. Hasta apenas ahora. Voy a sacar a la tan mejor porque el viejito es para él. ¿Qué estaba diciendo? Ay, gracias, cerebro. Porque siempre te confundes. Bien. Siempre se me va el rollo y dejo de... Se me olvida de qué estaba hablando. Como se dan cuenta en todos los videos. Este amigo de un golpe más se me mata, ¿verdad? Me doy cuenta. Está muy fuerte. A ver, vamos a hacer esto mejor. Dale un golpecito tuyo. Eso, 52. Aguas. Ahora sí, cambio, cambio, cambio. Este amigo no me mata, ¿verdad? Quiero imaginar que no más hace más de 44. ¡Ay, cabrón! En ese caso hubiera metido a este güey al Susanin. Chingado, pinche dragón. Ay, ahí hiciste 39, pinche dragón. Bueno, pa' nada, puras tonteras me pasan. De veras. ¿Cómo es el juego? De mamón conmigo. Amigo, tienes un Neo Hansa 2 estrellas y no le estás aprovechando su máximo potencial. Qué mala onda, o sea, yo tengo este dragón sin estrellas a nivel 40 y siento que está muy fuerte. A ver, natura y... ¿qué se puede chingar? Ah, vamos a poner este güey. Un purino. Puro. ¿Quién será el bueno? Quiero poner a alguien que nunca salga. Vamos a poner a Calamardo, ¿verdad? Porque nunca sale ese güey. Y aquí ocupo un tierra y luz. Tierra y luz. Sí, ¿verdad? No sé qué le hace de daño al eléctrico. Ay, al Ben 10. Vamos a poner al Ben. Me gustó el nombre, ¿eh? Le voy a poner Ben 10. En el espacio le llegó algo muy especial. Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá. Con superpoderes él cambió y ahora es Ben 10. Ahí está, perfecto. Ben 10, vámonos. Heroico contra heroico. Claro que no está a nivel 40, así que tiene la ventaja. Va, hechizo. Eso. Le hizo un 6-9, ¿verdad? Sí, a huevo. Vas tú, nene. Este dragón, la neta, si tuvieras los elementos al revés, o sea, si tuvieras el puro al principio y el legendario después,
serías muchísimo mejor, amigo. Muchísimo mejor. Dale, Calamardo. Ay, amigo. Te van a meter una chinga, ¿verdad? No, no te meten chinga. Bien. No lo mato, ¿verdad? Sí, sí lo mata. Ah, perfecto. Qué bueno que me equivoqué. Vas tú, nene, dale una meteorilizada a eso, 34. ¿Le hizo un ataque entrenado? Sí, ¿verdad? Me golpeó con un ataque entrenado. Lo vi claramente. A ver. Ay, ¿cómo que a ver si ya lo maté? Qué imbécil. No mames. Ay, me encanta cómo funciona mi mente. A ver, aquí tenemos a un peñasquín. Lo matamos con un huevoncito de este. Ya no puedo usar a Latán. Digo, al viejón. Y aquí ocupo un nene, ¿verdad? Por ahí va Rama 55. No, porque ya me chingué toda la comida. No mames, ya me está cobrando casi 1,000,000 para subirlo de nivel. Está bien cabrón, está bien cabrón. A ver. Ay, dije que tenía torre. No mames, no voy a activar la torre para un combate. No mames, qué imbécil. Pues bueno, guardamos la torre para después. Vamos, puño de chingadazos. Eso. Aguas. Tú mismo lo matas, ¿verdad? Pero quiero ver a Rama en acción. O sea, nunca lo veo pelear. Uy. Vas. Eso, nene. ¿Y aquí me va a matar este güey? Ay. Vamos a sacar a este nene. El dolor arcaico y pa' su casa, ¿verdad? Sí, en efecto. A huevo. Pinche Atam está súper mamado. Pam, pam, pam. Excelente, excelente. Pues nos fue bien, nos está yendo ya muy bien en Arena 2. Si se pueden dar cuenta, pues es el primer video ya donde subo específicamente de puras Natura 2. O sea, en el anterior subí videos donde apenas llegué y pues ya pueden ver las copas que estoy casi a la mitad. ¿Qué número soy? Ay, ¿dónde es aquí en el ranking? Cuando entré era el 3000 y ahorita soy el 1109. Pues ahí va el asunto, ¿no? Ya mero llegamos a las arenas maestro de Natura 3. ¿Es Natura o Natura? Natura, 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 Natura. ¿Quién sabe? Bueno, ustedes sabrán perfectamente cómo se dice porque yo no. Pues bueno, amigos, eso sería todo, en efecto, sería todo. Siento que fue un video muy corto, 12 minutos, ¿verdad? Sí, bueno, llevo 12 minutos de grabación, pero aparte les puse ahí un video al principio de cómo conseguía, o más bien de cómo eché a perder la carrera Isla de Vuelo. Me hubiera gustado grabarla bien, o sea, desde el comienzo hasta el fin, pero pues no pude, amigos, la verdad, la escuela me succionó ese tiempo. Aquí tengo esto, ¿verdad? No. Bueno, amigos, ya quiero comprar aquí mi isla. No sé qué elementos poner aquí, o sea, la verdad quiero poner, quiero llenar estas cosas de los hábitats que pertenecen. O sea, esta de legendarios así la voy a dejar, me gusta cómo se ve. Aquí planeo poner puros dragones mar, aquí obviamente fuego, aquí oscuro, aquí los de tierra, aquí los de natura, aquí los de hielo y aquí pues todavía no sé, creo que aquí voy a poner a los metal o a los bélico, aunque me gustaría más esta para los metal y esta, quién sabe, ¿no? Para los eléctricos, quién sabe, no sé, una mamada o metal, no sé qué voy a poner. Ahí, si ustedes me dan una sugerencia de qué puedo rellenar aquí, o sea, nada más la compré porque sí, pero la verdad es que todavía ni sé qué poner. Pues bueno, eso sería todo, mis amigos. Sí, ¿verdad? Sí, tengo mucha flojera, amigos. Es que la verdad me acabo de despertar, me desvelé haciendo muchísima tarea, entonces, pues ando tronadito. Sí, amigos, así es. Pues bueno, eso sería todo, amigos míos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!